Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Villar de Boy en la ruta de Asato. Bueno, recordaremos que regresamos a Ransen después de ese enfrentamiento con Lix y los demonios. Y ahora estamos con Asato, pues saliendo a pasear aquí por el festival Anto que se lleva a cabo cada cierto tiempo en Ransen. Y estamos observando que, pues, curiosamente en este festival a los gatos les da por cosplayarse, están todos disfrazados. Y bueno, pues, pasemos el día con Asato en el festival, a ver qué pasa. Pues, hazle duro. Puede que fuera la primera vez que sintió una empatía tan fuerte por algo que no fuera la ira o la tristeza. Su cola temblaba desde su base. Al mirar a través de la vivacidad de la calle, se dio cuenta de que la figura de Rai no estaba a la vista. Echó un vistazo a su alrededor. Por ningún lado. Tampoco vio a Sato. Su entorno estaba lleno de gatos festivos. Parecía haberse perdido de nuevo. Tras de una intensa preocupación y autodesprecio, Konoe chasqueó la lengua en silencio. Habíamos tenido este problema durante mucho tiempo. A pesar de que era un gato, estaba completamente fuera de contacto con su sentido de la orientación. Ay, ¿qué te preocupas, Konoe? Yo también estoy igual que tú, me pierdo muy fácilmente. Estaba a punto de regresar a la posada cuando la multitud de gatos comenzó a moverse. Limpiaron el medio de la calle, tal vez para un desfile. Konoe no era lo suficientemente fuerte para abrirse paso a través de ese flujo. Se vio obligado a alejarse de la posada. Miró a su alrededor con desconcierto, tratando de ver si podía encontrar a Rai o a Sato. Fue entonces cuando se acercó a un callejón trasero. Pero los callejones nunca pintan para nada bueno, ¿eh? Una mano se extendió por detrás y le tapó la boca. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Con la esperanza de reunirse con Rai y Asato, Konoe no había sentido esta otra presencia en absoluto. Konoe trató de resistir, pero fue arrastrado a la fuerza. Mirando por encima del hombro, vio la oscuridad de un callejón. Los felinos del festival no prestaron atención a la pequeña lucha al borde de la carretera. Chale, nunca nadie se da cuenta. Lo llevaron a la mitad del callejón antes de que la mano lo soltara. Inmediatamente se dio la vuelta. Soltó un gruñido y puso una mano en la empuñadura de su espada. Algo similar sucedió la primera vez que llegó a Ransen. Esperando ver algunos matones desagradables, Konoe miró hacia adelante y su corazón se detuvo ante la figura que estaba allí.
No había manera. ¡Oh! ¡Kanjiyasui, koneko-chan! ¿Qué? ¿Estamos en la barca? Hola, gatito sensitivo. Lo que sobresalía de la parte superior de esa cabeza que se reía sin miedo de él eran cuernos. El demonio, que seguramente había sido borrado por Lixe en el campo de las cuatro, de los cuatro colores, Ver, estaba ahora frente a él. Konoe forzó la vista por un momento, preguntándose si esto era un sueño. Yume-janai. No es un sueño. ¡Ah, la máquina! ¡Tenemos al cuarteto de demonios aquí! ¡Kipidu! Estamos en problemas. Una voz respondió como si hubiera leído la mente de Konoe. Varias presencias parpadearon en la oscuridad del callejón, y después de que apareció Berk, Russell, Rod y Cal lo siguió en poco tiempo. Antara. Ustedes. Konoe estaba horrorizado y dio un paso atrás. ¿Podría esto también haber sido parte de la trama de Lix? Sin embargo, Frost se rió de sus dudas. ¡Odoroiterみたいだね! ¡Anotoki! ¡Boktachi ga Lix ni kesareta to omottandaro! ¡Tashika ni kesareta yo! ¡Chikara wa ne! ¡Parece sorprendido! ¿Pensaste que Lix nos mató en ese entonces? Definitivamente mató algo de nuestro poder. ¿Chikara? ¿Poder? Shu tonaru maryoku no daibubun wo ubawareta no da. Ima wa honrai no 3/3 teido shika tsukau koto ga dekinai. Nos robó la mayoría de nuestros poderes mágicos. Ahora solo podemos usarlos en aproximadamente un tercio de su extensión original. Akuma no higen mo nani mo atta mon ja ne na. Ano kuso majutsushi yarume. Nos robó nuestra dignidad como demonios. Ese maldito hechicero bastardo. No entendía la situación. Olvidando siquiera parpadear, Konoe trató desesperadamente de hacer que sus pensamientos detenidos se movieran de nuevo. Como resultado, algunas palabras inesperadas salieron de sus labios cuando finalmente comenzó a reconstruir las cosas. ¡Uso da! ¡Mienten! ¿Ha? ¿Ha? Ver frunció el ceño de forma poco natural y se inclinó, acercando su rostro. ¿Uso datte nanda yo? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con mentira? Lix no wana nan janai no ka. ¿No es una trampa de Lix? Oye, oye. ¡Ey, ey! Ver se enderezó con un suspiro y se llevó una mano a la frente con incredulidad. ¡Tak! ¡Sasuga kami to agamete iru dake atte! ¡Omaera neko wa futatsu zue ni sokkuri da na! ¡Roku ni tashikame mo sezu ni zenyaku o kime tsukete! ¡Itsu datte jibun tachi wa higaisha zero da! ¡Sono kuse heiki na kao de uso o tsuku! Como pensaba, ustedes los gatos son como el dios de los dos canes que adoran. Decides que las cosas son buenas o malas sin siquiera estar seguro de ello. Terminamos siendo las víctimas. Y puedes mentir con la cara seria. Hidoi me ni awasarete kitanda. Shikata ga nai daro. Después de lo que ha pasado,
probablemente no pueda evitarse que nos vea como malos. Creernos tan repentinamente es imposible. Vaya, parece que alguien sí tiene conciencia aquí. ¿Qué? ¡Oyasashii na, Karutsu-sama yo! ¡Qué amable eres! ¡Qué amable de tu parte, señor Kautz! Kautz y Ver se miraron el uno al otro, y Frog se llevó ambas manos a los hombros y exhaló con un gran suspiro. ¡Yamete kureyo, futari tomo! ¡Neko-chan ga kowagatteru janai ka! ¡Detengan eso, ustedes dos! ¡Están asustando al gatito, ¿no es así?! ¡Uruse! ¡Daitai na! ¡Motomoto ora omaera to nareau tsumori wa issai! ¡Cállate! ¡Ni siquiera quería trabajar con ustedes! Entonces, Russell extendió tranquilamente su mano, deteniendo las palabras de Berk. Parecía insatisfecho con Berk, quien chasqueó la lengua para apartar... que chasqueó la lengua, pero apartó la cara y se quedó callado. Russell se volteó hacia Konoe. Se inclinó y lo miró a la cara. Konoe estaba siendo atravesado por esos ojos hechizantes y no podía moverse. ¿Odorokaseta daro? ¿Nanika kikitai koto wa nai ka? Probablemente estés sorprendido. ¿Hay algo que quieras preguntar? Impulsado por ese tono tranquilo y bajo, sus pensamientos detenidos comenzaron a cambiar de nuevo. Armando sus nervios, Konoe puso una mano en la empuñadura de su espada e inclinó la cabeza hacia arriba, mirando a los demás. El sudor se formó en las palmas de sus manos. Retrocediendo hasta un acantilado, así se sentía. Leaks no wana janai te yu nara, douste anta tachi wa kesare nakatta? Si dicen que no es una trampa de Leaks, entonces, ¿por qué no fueron eliminados? Chikara dake ga hoshikattan daro, ore tachi no. Seguramente porque lo único que quería era nuestro poder. Somo, boku tachi wa Leaks to nakayoshi na wake janai yo. Además, desde el principio no nos llevamos bien con Leaks. Sin pensarlo, volvió a preguntar. Digai kankei no ichi kara ichijiteki ni te o kunde ita dake da. Ongi mo nani mo nai. Nuestros intereses coincidieron. Así que trabajamos juntos temporalmente. No tenemos ninguna obligación con él. Demo, dato estará. Pero, si ese es el caso... Konoe todavía no entendía por qué no habían sido eliminados. Frau, quien estaba posado en la pared con los brazos cruzados, lentamente formó una sonrisa en sus labios. ただし、僕たちが生きていれば、リークスの得にはなるかな。Pero si vivimos, será de gran beneficio para Leaks. どういうことだ? ¿Qué quieres decir? こういうことだよ。Algo como esto. ¿Qué le hizo con hoy?Berk extendió los brazos y empujó a Konoe hacia él con fuerza. Inmediatamente sacó su espada y la arrojó a la garganta del demonio. ¡Hanase! ¡Suéltame! ¡Yadane! ¡No quiero! No afectado por la espada presionada contra su garganta, Berk enterró sus ojos en el cabello de Konoe, sacó la lengua y le lamió la oreja.
¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Pincándane! ¡Oh! ¡Eres sensible! ¡Nukegakewayokunaina! ¡No te nos adelantes! ¡Hai, hai! ¡Sí, sí! Cuando los brazos que abrazaban su cuerpo se relajaron, Konoe saltó hacia atrás alejándose de Berk. Su cautela disminuida aumentó de nuevo y Konoe desvainó su espada y gruñó. La desagradable sensación de humedad aún permanecía en su oreja, por lo que se la frotó varias veces con el dorso de la mano. ¡Okotteru! ¡Está enojado! ¡Enojado! ¡Yosurini, Boktachi wa motomoto kimi o neratteitanda! En resumen, nosotros habíamos estado tras de ti desde el principio. ¿Estaban tras de él? Eso le recordó que Berk lo había llamado presa antes. Kals frunció el ceño y abrió la boca con una expresión reacia. Omae wa warewaru ni totte iwaba shokuryou no yona sonzai da. Shoku sureba chikara ni naru. En esencia, tú eres como alimento para nosotros. Si nos alimentamos, tendremos fuerza. ¿Shokuryou? ¿Dóste, orega? ¿Alimento? ¿Por qué yo? Ore tachi wa kanjou o tsukasadoru. Ore tachi ni totte, kanjou no takaburi ga tsuyoi tamashi wa, kuraeba gokujou no chikara ni naru. Mare ni, soitta tamashi o motsu mono ga arawareru. Gobernamos las emociones. Consumir un alma con una emoción increíble nos otorga el poder más fino. En casos raros, aparece uno con tal alma. ¿Un alma con una emoción increíble? Me vino a la mente la naturaleza y el efecto de su empatía. Sono tabi ni na, zutto toriatte kita wake da. だが今回はリークスから直々に声がかかった。最高級の飯が食えるぞってな。呼ばれたんだよ。Siempre lo estamos buscando. Pero esta vez, Leek se acercó a nosotros directamente. Había una comida de la mejor calidad para comer. Y fue así como fuimos llamados. ¿Leeksが? ¿Por Leeks? ¿Por qué? Era como si Leek siempre hubiera sabido todo sobre él. Las preguntas se arremolinaron alrededor de Konoe como una vorágine negra. Leeks wa douyara kimi no koto ga jama mitai da ne. Bokura ni kimi no koto o kuwasetakattan da. Dakara arasotta touyou wake. Parece que de alguna manera te metiste en el camino de Leeks. Quería dejar que te comiéramos. Así que luchamos por él. Omae no naka ni hairikonda hebi wa ore tachi no bunshin. Karada ni arawareta aza wa ore tachi no shirushi da. Las serpientes dentro de ti son parte de nosotros. Las marcas que emergieron en tu cuerpo eran nuestros sellos. Sorprendido, Konoe miró sus brazos. Esas marcas negras vaporizadas eran las mismas que las grabadas en las cuatro rocas en ese lugar donde nacieron los demonios. Chibun ga tsukasadoru kanjou no naka ni kimi no tamashii o obore saseta yatsu no kachi datta nda. Zeiin Cuando controlaste tus emociones y nunca permitiste que tu alma se ahogara,
Esa fue tu victoria. Todos fuimos bellamente derrotados. どうやら 君はリークスや僕たちが思ってたよりも強い魂の持ち主だったようだ。 Aparentemente, tanto tú como Lix eran dueños de almas más fuertes de lo que esperábamos. Fro se encogió de hombros con tono juguetón y su expresión cambió. Pero si ese fuera el caso, Conoel levantó la... Mimi, tu oga, creo que no está. Que mis orejas y colas se hayan vuelto negras, ¿también fue culpa de ustedes? それは違う。ただ、我々の働きかけにより、お前の体が反応した可能性もある。 En eso te equivocas. Sin embargo, tu cuerpo puede haber reaccionado a nuestra influencia. そのせいで伝説の呪いと一致しちゃったんだっけか。予言ってやつだろう。ひょっとしたらお前、なんかあるのかもな。 Porque coincidiste con la maldición de la profecía, ¿verdad? ¿Cómo estaba predicho? ¿Y si realmente estás maldito después de todo? ¿Quién eres, ese maldito hijo de Tisnal? Bell sonrió felizmente. Tomokaku, 僕たちは君に敗れ、 君を落とすというリークスとの約束も破った。 だから力を奪われた。 これは聞いてない話だったけどね。 En cualquier caso, perdimos contra ti y Lix rompió nuestro contrato con nosotros. Por lo tanto, nos robaron nuestro poder. Esta es la parte que nunca escuchaste. Bueno, eso es todo. Desde que perdimos nuestro poder, tu existencia se ve más apetecible para nosotros. それで、だ。 力を失った今、 君という存在が僕たちにはますます美味しそうに見えるわけだが。 Ok, me adelanté. Ahora sí acabo de decir, bueno, eso es todo. Desde que perdimos nuestro poder, tu existencia se ve más apetecible para nosotros. Para ser comido. El cuerpo de Konoe se llenó de espíritu de lucha y mostró sus colmillos mientras gruñía. そう警戒しないでくれよ。 今はまだ。 No seas tan cauteloso. Por ahora todavía estamos en una tregua temporal. ¿Kyūsen? ¿Tregua? Omae no tamashii wa hitotsu shika nai. Dare ga ubau ka, mada kimetei nai. Solo tienes una alma. Aún no hemos decidido quién se quedará con ella. Oh, genial, van a pelear por él de esa forma. Konoe, tienes una pésima suerte. Suerte del Nabu. Pero bueno, cachorita, los vamos a dejar hasta aquí. Ya saben que con el lamento y otros juegos andamos avanzando lento, pero seguro. Y bueno, pues parece que los demonios buscan tregua con Konoe, supongo que para unirse y enfrentar al Lix. Pues, ¿qué pasará con esta conversación de Disney? Pues ya lo veremos hasta la próxima. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!